¿Más listo? What's also so remarkable about the place is just the physical beauty of it. So yeah, to be able to be on an island where the only people there are the people who we came with and the two people who are living and working there is really something special. To be in the middle of the ocean, beautiful water, beautiful sand, beautiful people. En estos tiempos, si uno aprende, si uno conoce dos culturas, entonces uno respeta culturas del mundo, ¿no? Respeta la cultura cuna, la cultura tradicional. Pero si uno no aprende ambas culturas, no va a entender otra cultura, ¿no? Por eso es muy importante que los turistas vengan a conocer la cultura cuna, ¿no? La tradición cuna. Por favor. Y picarí, al mar me traeré el mar se y buen sol y me saco al cuti, juega la Congreso General o cual ulesat. Toco 1925 y no ulesco a gobierno nacional, soque di al mar maida que Congreso General, cuno ni son do, hague traeré cua, emiscua, carta tumat quine, narma carma son do, on ma que tumma di, maida que nana oye. Mayoría, los turistas vienen a ver nuestra cultura, a aprender un poco de eso. Si en caso de que nosotros perdamos toda nuestra cultura, definitivamente puede que también no haya mucho turismo, aunque aquí el turismo más tradicional, lo que es la playa, pero aquí en Cuna Yala siempre va ligado la playa, turismo tradicional y el turismo social, lo que es la cultura misma. Entonces, esa es la parte muy importante.